Dicen que Dios utiliza a las personas para hablarle al que lo necesita, y eso pienso que pasó con Chiqui Bombón hoy, porque ella había puesto una canción de reggaetón, bailando, meneándose, pero de pronto alguien le hizo una pregunta y le dijo: ¿cómo yo puedo evitar esta depresión y esta ansiedad que tengo? Apagó la música de reggaetón y empezó a hablarle a ella y a todo el que estaba ahí, pero fue entrando y entrando un testimonio de lo que le ha pasado a ella en sus últimos tiempos. Este no es completo, pero también te dejo esta parte porque es importante. Esto que ella dijo tiene mucha razón. A veces cuando queremos lograr algo o logramos algo, enseguida lo compartimos y lo decimos a todo el mundo pensando que las personas se van a alegrar, pero no es así. Escuchen nada más lo que dice Chiquis acerca de este tema. No compartas todo. No hables todo. Mantén el silencio. Mantén el silencio. No creen gente que come con sal. Que te quieren dar una vaina, te pone hasta hablándoselo a las amigas, a la familia. Olvídate de. Yo sé que uno se emociona. Ay, mira, yo te lo digo por experiencia propia, porque yo nunca en mi vida, en mi corazón, en mi alma, voy a pensar que una persona cercana a mis familiares o amistades no se van a alegrar de algo bueno que me vaya a pasar. ¿Entienden? El piso es plano, pero hay niveles. Y hay personas que no están capacitadas para ciertas conversaciones. ¿Entienden? Hay personas que nunca han construido ni un castillo de arena en la playa y cuando ven que se te está dando una vaina, te azaran la vaina con el pensamiento y con la vaina porque se dejan usar por el diablo. Porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que están haciendo. A silencio. Habla menos. A tu diligencia calladita. ¿Entienden? Yo hablaba hasta debajo del agua y compartía todo. Y hubo una persona que me dijo: ay, pero tú no me dijiste de esto. ¿Y por qué tú te sientes mal que yo no te dije? Tú lo que tienes que alegrarte es que me están pasando cosas buenas. ¿Por qué tú me reclamas a mí de que yo no te dije de un proyecto mío? ¿Por qué? Yo no te tengo que decir todo. ¿Por qué? O te duele que yo no te lo conté porque no pudiste hacer tu mueca. No pudiste hacerme tu saraña. En vez de alegrarse por lo que me está sucediendo, me está reclamando que porque yo no le conté. De verdad, caballero. Caballero, de verdad. Dije, ajá. Papá Dios me dijo a silencio. Deja que los éxitos y las imágenes hablen por sí solas. No hay que hablar. A silencio. Hay conversaciones que ni tu mismo marido que duerme contigo está preparado para tocar. No, porque este es mi marido, yo le tengo que decir todo mentira. Tú no le tienes que decir todo. Asegúrate. No, porque este es mi castillo, ¿cuánto? No tiene que hablar. Cállate. No tienes que hablar. A silencio. Se van a desatar muchísimas cosas. Estamos en unos tiempos de emprendimiento. Pero ustedes tienen que hacer su diligencia y hablar con papá Dios. Usted no ve que la depresión se hizo famosa. Cuando yo comencé a tener depresión, mi amor, la depresión no era famosa. Y la ansiedad, famosísimo. Porque no hemos agarrado de eso y el diablo sabe por dónde que nos quiere dar. Y el diablo no ataca por ahí. Dice que la ansiedad, sacúdase. Sacúdase. Salga para el parque a caminar descalza, abrace un árbol, hable con Dios. No lo digas. No
No lo pienses. No lo declares. Las palabras tienen poder. No atraigas vaina, vaina. Ignóralo. Pero a tu diligencia, te lo digo porque a mí me ha funcionado. Distráete, conéctate con la naturaleza, ponte a hacer ejercicio. Ahora, si tú estás en tu casa haciendo la gaña, acotá, tirá ahí, como una barraca. Obvio que te van a atacar. Haga su diligencia, salga a caminar, a despejar la mente, a respirar aire puro. No te quedes acostada. No te quedes acostada haciendo la gaña, mi amor, y pensando y maquinando, y el diablo metiéndote pensamiento. No lo hagas, porque el diablo le encanta, le fascina a la gente que duerme mucho. Al diablo le encanta la gente que está acostada en su casa, nada más maquinando. A él le fascina, esas son sus personas favoritas. Para atacarte mentalmente y fundirte tu cerebro y confundirte tu mente y decirte muchísimo disparate, que tú no puedes lograr esto, que tú no puedes hacer esto, que eso es mentira del diablo. Tienes que pelear a la galleta y a la trompa. Tienes que pelear con él, a la galleta y a la trompa. Mentira. Usted me pone ese pensamiento, yo te voy a meter otro pensamiento positivo. Se lo digo porque a mí me pasa, diario me pasa, en el mismo show. Me autosaboteo y pienso, ay, me voy a equivocar. Ay, voy a fallar. Ay, ¿can fallo? Ya yo estoy peleando, bombardeándolo. Él me tira una bomba y yo le tiro dos. Conmigo no, Satanás. Suelta este cuerpo tropical que no te pertenece. Ustedes tienen que entender que hay batallas espirituales y hay vainas espirituales. Lo que pasa es que ustedes creen en velones y en muñequitos pintados de colores. Hay vainas espirituales fuertes. Y tienen que aprenderse esos códigos. Hay que aprenderse esos códigos espirituales. Hay situaciones, hay batallas espirituales que te quieren dar en el yunque. Tienes que pelear. Y tienes que aprender a luchar sin fuerzas. Y se te mete un pensamiento negativo por aquí y usted bombardea por aquí con dos pensamientos positivos. Y mentira. Y es mentira. Lo puedes controlar. Yo pensaba que yo no podía controlarlo. Nosotros somos pokémones. Nosotros somos pokémones difíciles de atrapar. Y tenemos el poder que ustedes no se imaginan. No te quedes acostado. No te quedes acostada. ¿Qué brujería qué? ¿Ustedes están creyendo en eso? Yo no creo en maná que no sea en Dios. ¿Qué le hago?
familia cibernética que necesita paz. Y yo les deseo a todos, que mañana sea un día espectacular, que mañana sea un día así, que te levantes así como lleno de paz, así como así, lleno de paz, que puedas hacer todo lo que te propongas mañana, que te vaya sumamente bien en tu trabajo, que tus hijos estén bien, que tu familia estén bien. Ora por tu marido también, si es bueno, si es malo también. Este testimonio de Chiqui Bombón está muy bueno, de verdad, y a muchas personas lo puede ayudar. Si eres su seguidor, si crees en Dios, si crees que te hace falta una palabra, pues te invito a que vayas al Instagram de Chiqui Bombón y lo escuche completo. Imagino que ya lo dejó allí grabado. Gracias por estar aquí y si te gusta el video, compártelo con otros.